Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este video. Estamos aquí en Times Square, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Se cumple un año que la gente palestina, la gente que está resistiendo la ocupación del sionista, apartheid, terrorista, nazi Israel, dijo basta, basta de la ocupación, basta de estar robando nuestras tierras, nuestras casas. Dijo basta de estar secuestrando a nuestra gente. Como resultado de la lucha de la gente palestina que está luchando por su independencia, los sionistas en Israel, con la ayuda de políticos demócratas y republicanos, durante un año han estado masacrando a bebés, a niñas, a niños, a mujeres, doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, maestras, maestros, periodistas. Yo creo que en este año los sionistas en Israel, junto con los políticos demócratas y republicanos, han matado a más de 170 periodistas. Se calcula que han matado a más de 200,000 personas indígenas palestinas en este año. El 7 de octubre del 2023, la gente palestina se levantó en armas para luchar por su independencia. Igual que Miguel Hidalgo en México, un 16 de septiembre se levantó en armas junto con otras personas para luchar por la independencia de México. Miguel Hidalgo y otras personas en México dijeron basta del abuso de los españoles invasores. Dijeron basta de los colonizadores europeos. Y hicieron lo que tenían que hacer, levantarse en armas. El 7 de octubre del 2023 el pueblo palestino dijo basta y se levantó en armas. México es independiente hoy gracias a que Miguel Hidalgo y muchas otras personas lucharon por la independencia de México. El 8 de octubre del 2023, aquí mismo en Times Square se realizó una manifestación para apoyar al pueblo palestino. He estado cubriendo las manifestaciones en apoyo de Palestina por como 15 años. Y desde el 8 de octubre del 2023 que se hizo la primera manifestación en apoyo a Palestina después del 7 de octubre, he estado cubriendo muchísimas manifestaciones. En este año, el alcalde sionista de la ciudad de Nueva York, el corrupto, he
el corrupto alcalde de la ciudad de Nueva York, que es demócrata, es del Partido Demócrata, junto con los policías. Vean el ejército de policías. Policías que están apoyando al sionista Israel. Policías latinas que están apoyando el genocidio del pueblo palestino. 16962, Olivia, una latina que está apoyando el genocidio del pueblo palestino. Todos estos policías que ven acá están apoyando al sionista Israel. Policías negros, policías latinos, policías asiáticos, policías árabes, todos están apoyando al sionista Israel. Y alguien dejó un comentario en un video: estos policías arrestarían a su madre. Estos policías golpearían a su madre. Aunque nosotros les pagamos, en este año, estos policías, por órdenes del alcalde sionista, han arrestado a más de 1,000 personas aquí en la ciudad de Nueva York. Han arrestado violentamente a personas que, como ahora, se manifiestan pacíficamente. ¿Por qué están los policías acá? Vean. ¿Por qué están los policías acá? Para tratar de intimidar a la gente, nada más. Pero les decía que estos policías han arrestado, yo calculo, como a más de 1,000 personas. A muchas personas las han golpeado, les han sacado la sangre, simplemente por estar manifestándose en apoyo de Palestina. En estos como 15 años que he cubierto las manifestaciones en apoyo a Palestina, estas manifestaciones siempre son pacíficas, siempre. So, no es necesario que los policías usen la violencia para arrestar a la gente. Tampoco es necesario que arresten a personas que se están manifestando pacíficamente. Lo que se ha dicho es que el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York es una organización sionista. Y no importa si los políticos son demócratas o republicanos, es lo mismo. Joe Biden, Kamala Harris, Donald Trump, J.D. Vance, políticos demócratas del Partido Demócrata, políticos republicanos del Partido Republicano, están apoyando a Israel. Ahora mismo están investigando al alcalde de la ciudad de Nueva York por corrupción. Ese maldito alcalde que tenemos aquí en la ciudad de Nueva York ha estado arrestando a cientos de personas que se manifiestan pacíficamente. Voy a alzar la cámara para mostrarles un poco. Hay miles de personas marchando ahora.
En este año se han realizado no sé cuántas manifestaciones en esta ciudad. 3.000 manifestaciones, 4.000, no lo sé, han sido muchas manifestaciones. Al principio se realizaban manifestaciones todos los días. En ocasiones se realizaban manifestaciones 3, 4 en un solo día. En este año he conocido a mucha gente mexicana que ha estado marchando por Palestina. Los policías de la ciudad de Nueva York han arrestado, por lo menos sé, a una persona mexicana que ha estado marchando. Lo han arrestado varias veces. A mí me arrestaron en una ocasión mientras estaba cubriendo una marcha el 24 de julio del 2024. El sionista Netanyahu estuvo en Washington DC. Fui de la ciudad de Nueva York a Washington DC a cubrir esa manifestación. Policías de Washington DC y de aquí de la ciudad de Nueva York atacaron a manifestantes y a periodistas con gases pimienta. Uno de esos periodistas fui yo. Aquí en la ciudad de Nueva York, una mujer sionista atacó a manifestantes y a periodistas con gas pimienta. Y uno de esos periodistas fui yo. Miren, ahora estamos en la Séptima Avenida y la calle 34. Y allá pueden ver el Empire State Building. Les recuerdo que el 5 de noviembre del 2024 hay elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Les decía, hay elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Claudia de la Cruz es candidata para presidenta. Su compañera de campaña es Karina García. Claudia de la Cruz es de origen dominicano. Karina García es de origen mexicano. Claudia de la Cruz y Karina García son del Partido por el Socialismo y Liberación. Siempre han estado apoyando a Palestina. Claudia de la Cruz está aquí en la marcha ahora. Habló, fue una de las personas que hablaron. Voy a ver si la puedo entrevistar para que me diga algo en español. Y también está Joel Stein del Partido Verde aquí en Estados Unidos. Está Cornel Wetz, que está como independiente. Claudia de la Cruz, Karina García, Joel Stein, Cornel West están apoyando a Palestina. La sionista corrupta imperialista Kamala Harris y el sionista corrupto imperialista Donald Trump están apoyando al sionista terrorista nazi apartheid Israel. Bueno, gracias por ver este video. Voy a terminarlo acá. Posiblemente haga otro.
porque ya me estoy quedando sin voz. Compartan los videos que he estado haciendo sobre Palestina. Es importante que la gente vea cómo se está apoyando a Palestina aquí en la ciudad de Nueva York. Ahora mismo hay miles de personas marchando. Voy a alzar otra vez la cámara para mostrarles un poco. Bueno, gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Que estén bien.